I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I set the world on fire. La guerra. La guerra no cambia nunca. Desde los albores de la humanidad, cuando nuestros antepasados descubrieron que podían matar con rocas y huesos, se ha derramado sangre en nombre de Dios, de la justicia o simplemente de la rabia psicótica. En el año 2077, después de un milenio de conflictos armados, la naturaleza destructiva del hombre no dio más de sí. El mundo se precipitó hacia un abismo de fuego y radiación nuclear. Pero pese a lo que muchos predijeron, aquello no supuso el fin del mundo. El apocalipsis no fue más que el prólogo de otro capítulo sangriento en la historia de la humanidad, porque el hombre logró destruir el mundo, pero la guerra no cambia nunca. Al principio, miles de personas lograron salvarse de los horrores del Holocausto al refugiarse en enormes búnkeres subterráneos, conocidos como refugios. Cuando salieron a la superficie, lo único con lo que se encontraron fue con el infierno del yermo, excepto los habitantes del refugio 101. Porque aquel fatídico día en que llovieron llamas del cielo, la enorme puerta de acero del refugio 101 se cerró y nadie volvió a abrirla. Fue aquí donde naciste y aquí morirás. Porque nadie entrará jamás en el refugio 101, ni tampoco saldrá. Vamos a ver, ¿tú eres niño o niña? Es niño. Es un niño. Tenemos un hijo, Catherine. Un niño precioso y sano. Oh, James. Lo hemos conseguido. Un hijo. Nuestro hijito. Hijo mío, tienes ante ti un futuro brillante. De eso no hay duda. ¡Qué preciosidad! ¡Hola! Soy papá. Chiquitín, papá. Tendremos que ponerte un nombre, ¿no? Tu madre y yo hemos estado hablando. ¿Qué te parece?
Me parece un buen nombre, ¿no crees? Sí, señor, te pega. Parece que ya han terminado la proyección de genes. A ver qué aspecto tendrás de mayor. Vas a parecerte mucho a tu padre. ¿Lo ves, Catherine? Serás grande y fuerte. Hijo mío, el mundo es muy grande y hay gente de todo tipo. ¿Qué me dices de ti? ¿Qué clase de persona te gustaría ser? No James, eres más que... James, Catherine. algo Catherine, va... Tiene una parada cardíaca. Iniciad compresiones. ¡Salvad al bebé! ¡Vamos, deprisa! Uno, mil, dos mil... Vamos. Espera, Catherine. Un momento. Estamos solos tú y yo, ¿eh? Tú y yo. Pero no un banco de la casa, sino cumple. Y ahora un brillativas atente a las noches. No mires fijamente la oreja, campeón. Puedes hacer que personal y algunos juguetes abandonados. Estaremos como en casa, como en casa. Ven aquí, pequeñajo. Vamos. Ven con papá. Por aquí. Un poquito más. Vamos, tú puedes. Por aquí. Vamos, tú puedes. Por aquí. Madre mía, solo tienes un año y ya andas como si fueras atleta. Tu madre habría estado muy orgullosa. Oye, Peque, yo sé que no te gusta que papá se vaya, pero necesito que te quedes aquí un momento. Papá tiene que ir un momento a la oficina. Tú quédate aquí, ¿vale? Yo vuelvo ahora, no te pasará nada. Dada. Así que tienes madera de explorador. Está bien empleado por intentar encerrarte ahí. Ven aquí. Quiero enseñarte una cosa. ¿Ves esto? Era el pasaje preferido de tu madre. Es de la Biblia. Revelación 21:6. Soy Alfa y Omega. El principio y el fin. Al que esté sediento le daré de beber libremente de la fuente del agua de vida. Siempre le encantó eso. Vale, venga. Vamos a ver si tu amiguita Amata quiere jugar. Medicinas y velar por la salud de mis residentes. Estos experimentos son es una mierda aquí. Con estos experimentos nos prepararemos para jugar. Sí. ¡Sorpresa! Está bien, has encendido las luces demasiado pronto. Has dejado ciega a la pobre criatura. ¡Feliz cumpleaños! Es increíble lo rápido que crece, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños, chaval! No puedo creer que ya tengas 10 años. Estoy muy orgulloso de ti. Si tu madre... ¡Felicidades, joven! No hace falta que te diga lo importante que es el día de hoy, ¿verdad? Aquí, en el Refugio 101, al cumplir los 10, estamos ya listos para asumir oficialmente las primeras responsabilidades. Así pues, aquí tienes.
Como supervisor te hago entrega de tu propio Pip-Boy 3000. Acostúmbrate a usarlo. Mañana mismo se te encomendará tu primera tarea. Disfruta de la fiesta. Solo se cumple 10 años una vez, así que diviértete. ¡Anda! ¡Feliz cumpleaños! Te hemos... De nada. Pero tu padre lo hizo casi todo, en serio. Yo solo le ayudé a decorarlo y eso. ¿A que no adivinas mi regalo de cumpleaños? A ver si puedes. Vaya. Y yo que pensaba que no te fijabas en las chicas. Bueno, tú ya me entiendes, no seas malo. Tal vez deba regalarle esto a otra persona. No sé, a alguien que prefiera a Grognak el bárbaro antes que a la guay de Christine. La cuestión es, ¿cómo...? Pero si tienes un Pip-Boy. Ojalá yo tuviera 10 años. ¡Oye! ¡Eh! Lo sé. Bueno... ¿Qué? ¿Ahora es tu mejor amigo? Espero que aprecies el No te confíes, joven. Aún soy el supervisor y sigo encargando... Wally, aquí el Pols... Oye, Wally... ¿Te lo estás pasando bien? 10 añazos ya, madre mía. Parece que fue ayer cuando llegó tu padre. Cielos, ya me estoy enrollando. Estás esperando tu regalo, ¿verdad? Caramba, ¿a qué niño de 10 años no le gustan los regalos? Aunque no lo creas, yo también he tenido tu edad. Madre mía, el refugio estaba a tope de gente en aquella época. No como ahora, que hay tan pocos jóvenes. Ya te estoy dando la brasa. Mira. La fiesta, para no nos presentes. Ahora vete, hazle que te haga llorar. ¿Te refieres a este imbécil? ¿Qué tal, campeón? ¿Feliz? ¿Te gusta ese Pip-Boy, hijo? La verdad es que sí. Me alegro de que te guste. Hay quien piensa que la serie A es un poco básica, pero a mí siempre me ha parecido la más fiable. No hay de qué. Ah, sí, casi se me olvida. ¡Feliz cumpleaños! Solo es un detalle, pero espero que te guste. No. Permíteme que te desee feliz. Tengo hambre y ese estúpido robot se ha cargado. Dame ese bollo que... La señora Palmer dijo que no tengo que compartirlo. ¿Quién ha hablado de...? ¿Te gusta eso, eh? Vale. ¡Feliz cumpleaños! Déjalo en paz. Con el purificador de agua. ¿Estás Espero bien, hijo? No, haya ningún no te ha hecho daño, ¿no? Claro, no hay Hola, por qué preocuparse. Helado. Andy y yo volvimos a arreglar la noche y lo dejamos como nuevo. No estaba preocupada. ¡Feliz cumpleaños! ¿Estás bien? ¿Te está molestando? Me alegra oír eso. Venga, va. ¿Jonas? Sí, me alegro de que lo consiguierais. Estamos todos aquí. Gracias. Te lo envío ahora mismo. ¿Entonces? Era Jonas en el intercomunicador. Él y yo hemos estado preparando un pequeño regalo sorpresa. Jonas está esperándote abajo, en el nivel del reactor. ¿Cómo crees que deberíamos llamar a nuestra banda? Tiene que ser algo... ¿Pero qué mosca le ha picado a Batch? No puedo creer que... Eso mismo. Mortal. ¿Te lo estás pasando bien? Yo he ayudado con... ¡Feliz cumpleaños, tesoro! Madre mía, espero no haberme perdido la fiesta. Ya lo creo. Caray. Y ahora, aprovechando esta ocasión tan especial, ¿sabes lo que he hecho? Te he compuesto un... ¡Claro! Vea... Los adornos, ¿sabes? Los moradores del refugio. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Pues claro que sí. Con tu pip... Un momento, nada más. Creo que tu padre quiere darte... ¿A punto para tu sorpresa? El supervisor te ha dado un Pip-Boy. Ya eres mayor para trabajar. Así que supongo que también eres lo bastante mayor para esto. Tu propia pistola, bebé.
Es un poco vieja, pero debería funcionar a la perfección. Jonas lo encontró aquí abajo. Estaba hecho polvo. Tardamos 3 meses en encontrar las piezas para que funcionase de nuevo. ¿Tú sabes lo difícil que es encontrar un muelle tan pequeño? Menos mal que Batch extravió su navaja automática. Entonces, ¿qué crees? ¿Quieres intentarlo? No podemos, a menos que queramos que venga el supervisor a buscarnos, pero Jonas y yo hemos encontrado un sitio. Vamos. Bueno, ¿qué te parece? No habría podido hacerlo. Feliz cumpleaños. Espero que lo hayas pasado. No se cumple 10 años todos los días. Cuidado, una mutaracha. ¿Crees que puedes eliminarla con tu a la bebé? Simplemente apunta y dispara. Todo irá bien. Buen trabajo. Vamos a... Jonas, hazme una foto con este cazador de proa. Sonríe. Si las chicas son distintas, ¿verdad? Pues cuando un chico y una chica... ¿Supervisor? Muy bien, ¿y qué? Como si a mí no me trataran mejor por eso. Revelación 21.6. Soy Alfa y Omega. El principio y el fin. Yo solo veo a un chico de 16 años perfectamente sano. Así que sí, tienes que ir a clase a hacer tu examen GOAT. Ahora vete, tienes que presentar... La prueba de aptitud ocupacional generalizada, GOAT. Toda la gente del refugio te ayuda a hacerte una idea del tipo de trabajo que tendrás en el refugio 101. Ya sabes lo que... La prueba... no lo digo. Ya tienes 16 años. Así... Venga. Déjalo. No servirá de nada ir por ahí haciendo... Me gustaría decirte algo. Es importante, así que escucha. Aquí estás a salvo. Porque... Eso es lo que dice el supervisor. No va a dejar que entre nadie más. Así que supongo que tendrá que ser así. Ahora... Tu madre era... Era preciosa. Pero... Más de lo que hayas visto jamás... Mucho más de lo que esas viejas fotos mostrarán nunca. Sentía verdadera pasión por la vida, por el amor, pero sobre todo, nunca la vi tan feliz como cuando se quedó embarazada. Ah, tenía grandes planes para ti. Bueno, es hora de que dejes de entretenerte y vayas a... Lo único que necesito es que el fantasma de tu madre me persiga porque su única hija no es más que una basurera. Cuídate, hijo. Ahora vete de aquí. Anda, amiguito. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? ¡Fuera de mi camino, estúpidas serpientes de túnel! Yo te enseñaré lo que es una serpiente de túnel. ¿Sí? ¿Qué quieres? No es asunto tuyo. Vete de aquí antes de que te pase nada. Si te metes con las serpientes de túnel, ya sabes a lo que te expones, ¿entendido? ¿Quién eres tú? ¿Su novio? ¡Ja! Sigue hablando así, chaval, y te enviaremos con tu papá con unos cuantos huesos rotos para que te los arregle. Debes de... ¡Va! ¡Hola! ¡Vaya un tipo! ¿Dónde? ¡Dale otra vez! ¡Atrapadlo, chicos! ¡Venga, serpientes de túnel! ¡Cuidado con eso! ¡Esta guarra no merece nuestro tiempo! ¿Cómo? Muy bien, muy bien. De todos modos, no merece la pena... ¡Venga, serpientes de túnel! Tú digas, Batch. Tú eres el jefe. ¡Las serpientes de túnel al poder! Claro, vamos. Gracias por deshacerte de ellos, menudos gilipollas. No sé por qué no me dejan en paz. Supongo que es simplemente porque mi padre... Me gustaría echarle un vistazo. Bueno, lo has conseguido. Apunto para la Escucha, me gusta tu padre. Hasta podrías gustarme tú. Esto es lo que voy a hacer. Si quieres librarte de la prueba,
Dime cómo quieres que te salga y yo me encargaré del asunto. Bueno, está bien. Toma. Escucha. Despierta. Tienes que tener presente. Yo no voy a vivir siempre. Venga, tienes que despertar. Tienes que salir de aquí. Tu padre se ha ido y los hombres de mi padre ha abandonado el refugio. No sé cómo, pero se ha ido. Es Jonas. Lo han matado. Sí, no te preocupes por mí. Pero tenemos que irnos ya. Parece que ya no, pero... No, no importa. Escucha, hay un túnel secreto que lleva directamente desde el despacho de mi padre hasta la salida. Para abrirlo, te... Usa estas... Ah, una... Muy bien. Si puedo, me encontraré contigo en la puerta del refugio. Yo... Ahí está, que no pase de ahí. ¡Hostias! ¡Más cucarachas! ¡Ah! ¡Quitádmelo! ¡Detente en nombre del supervisor! ¡Quedan más como ese! Tienes que ayudarme. Mi mamá se ha quedado atrapada dentro con... No, no puedo volver a... ¿Qué pasa? ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, siéntate. ¡Lo logramos! ¡Mi mamá se va a poner bien! ¡Eres el mejor amigo que he tenido nunca, colega! Ya sé que no es... Siéntate y echa un trago conmigo. Espera, hijo. Solo quiero hablar contigo un minuto. Tienes suerte de que haya sido yo quien te ha encontrado. No sé qué te traes entre manos y no quiero saberlo. Simplemente lárgate de... Es una pena que todo haya acabado así. No puedo creer lo que le han hecho a Jonas. Pero tú eres buena gente. No has hecho nada para merecer esto. Vete a buscar... Caballero. Deberíamos volver a nuestro cuartel general. Es nuestra única oportunidad. ¿Te das? Soy yo, Tom Holden. Tom, no. Para siempre.
todo esto es culpa tuya. Tuya y del imbécil de tu padre por irse de aquella manera. Nos ha arruinado la vida a todos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Quedan más como ese. Puede que a la gente Mac le guste. ¡Sangre! Eso, no. ¡Ah! ¿Dónde está tu amigo? ¡Me han dado! Con él. ¡Es amigo! ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Probablemente nada. Por eso necesito que me digas dónde está. Es importante que hable con él. Una vez más. Haz lo que dice tu padre. ¡Detente en nombre del supervisor! ¿Gusta esto? Espero que estés aquí para entregarte. Antepongo el bien del refugio a todo, incluso a mis sentimientos paternales. No podemos permitir que el sentimentalismo nos nuble la razón. Pero admiro tu instinto protector. Muy bien. Pues entonces, depón las armas y acaba con él. Oh, ¿eso es todo? ¿Hay algo? No conseguirás. Dios mío, tienes sangre fría, ¿eh, mierdecilla? Puerta del refugio. Vea por el supervisor. Necesitamos abrir esta puerta ya. Dios mío. ¿Has conseguido? ¡Lo lograste! ¡Abriste! No, no me necesitabas. Es tentador, pero mi sitio está aquí. El refugio. Escucha, si encuentras a tu padre, dile que lo... ¡Ha estado cerca!
tú no hagas cosas raras... Ah, te doy la bienvenida, exhausto viajante. Parece que... Bueno... Suministro... Dime qué necesitas, a ver si puedo ayudarte. Y todo irá bien. Nos vemos. Bienvenido a Megazord. La bomba no supone ningún riesgo. Adentro. Otro recién llegado. Me llamo Lucas Sims. Soy el sheriff de la... No sé por... ¿Agradable? Creo que nos vamos a llevar muy bien. Si tratas bien a mi gente, puedes quedarte todo el tiempo. Me alegro. No lo sé. ¿Qué pasa? Tampoco es que se construyera de la noche a la mañana. Megaton existe desde hace décadas y no ha dejado de crecer. Comenzó siendo un pequeño asentamiento de gente que intentaba entrar en el refugio 101. Al ser rechazados, se algunos en a estas... Ah, de acuerdo. Si haces bien el trabajo... Eso queda descartado, me temo. Aquí no estamos lo que se... Eres tú el que lo... Dime. Ve a ver a Mon. Nuestra clínica está en la parte... Sí, el de Moriarty. La entrada está... Pero... Moira vende de todo en su tienda. El almacén de Krat... En el local de Moriarty. Muy bien. Si haces bien... Me llamo Lucas Sims. No. Agradable. Me alegro de que nos... No lo siento. Ya bastante tengo con lo que... ¿Qué quieres? A la ciudad le puse... Puede. Mientras no te acerques a la bomba, mis espectadores... Quizá no tengas buena opinión de esta ciudad, pero espero haberme... Dime, nuestra clínica... Ve a ver a Moira al almacén de... Sí, el de... Pero ten... Moira... En el local... Muy bien. Si hace... De acuerdo. Por algo lo llaman el yerbo. Pero además hay asentamientos. Al sur es... ¿Qué quieres? Sí, eso. Lo encontré. Claro que sí. Como quiera. Si ha... Eso queda descartado. De acuerdo. Maldita sea, otro recién llegado. Me llamo Lucas Sip. No sé por... Agradable.
Me ale... No, lo siento. Por algo lo llaman el yerbo. Pero además, al sur está... Dime, con... Nuestra clínica... Ve a ver a Moira al almacén de... Sí, pero... En el... ¿Qué quieres? Sí, es... A la ciudad le pusieron... Nadie de por aquí me inspira confianza para dejarle tocar eso. Además, y encima Cromwell y esos chalados... ¿Por qué? ¿Crees que se... Ah, si haces... Eso queda des... De acuerdo. Maldita sea, otro recién llegado. Me llamo Lucas Sims, soy el sheriff de la ciudad. Y el alcalde también, cuando es necesario. No sé por qué, pero me gustas, chico. Algo me dice que eres de buena pasta. Así que bienvenido. ¿Agradable? Creo que nos vamos a llevar muy bien. Si tratas bien a mi gente, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Me alegro de que nos entendamos. Y ahora di... No, lo siento. Ya bastante tengo con lo que tengo como para andar fijándome en todos los que pasan por aquí. Pregunta por ahí. Dime, colega, ¿qué estás buscando? Nuestra clínica está en la parte de abajo del cráter, justo al lado de la bomba. El doctor Church es un poco seco, pero sabe mucho y es compasivo. ¿Qué pasa? Nadie de por aquí me inspira confianza para dejarle tocar eso. Además, la mayoría ni siquiera sabe que aún representa una amenaza. Y encima Cromwell y esos chalados de la Iglesia del Átomo idolatran al maldito artefacto. ¿Por qué? ¿Crees que serías capaz de desactivarla? ¿Para siempre? Si haz... Al sur... ¿Qué quiere? A la... Tampoco es que se construyera de la... Comenzó... Algún... A... Si ha... De... ¿No te habrás metido en algún... Vea... Pero... En el... ¿Qué quieres? Sí... Claro que... Como que... Di... Mo... Si ha... Eso queda descartado. ¿Eres tú el... Si ha... Estupendo. Ahora... No...
anuncian. Vuestros ojos se cegarán de... ¡Júbilo! ¡Ensordeceréis al oír el... La madre que me parió. Lo has hecho, ¿verdad? Toma. No. Hasta luego. De la planta. Bueno. Sentid su resplandor y dividíos. No habrá lágrimas ni pesares. ¿Sí? Bien, pero te pagaré con chao. Sí. Está bien, relájate. ¿Sí? ¿Qué es? Claro que... Bueno. Pues que conseguiste arreglar el purificador. Bueno. Me han dicho que eres el... Mira.
Que vaya bien la caza. Que te lo... Días la misma puta historia. Colin Moriarty, para servir. Lo... Dios, eres tú. Eras solo un bebé. ¿Cómo has crecido? No te das por... Ah. ¿Es eso? Ay, tú... Ah. Oh, gran supervisor. Caray. ¿De verdad? Bueno, estuvimos poco tiempo juntos. Te lo dije, Gob. No era la radio. La emisora del enclave se oye sin problemas. Es Radio Gallo. ¿Quieres comerciar, forastero? Prueba en el almacén de Craterside. ¿Sí? Bienvenido a Megaton. Disfruta de todo. ¿Necesitas algo en concreto? Pues vamos a ver qué guarda aquí el doctor en su bolsa mágica, ¿no? Otro cliente satisfecho. Hola. Tú no ha... Yo solo estoy aquí para vigilar la mercancía.
puñetas eres tú? ¡Qué cabrón! ¡Miente! Mira, no te conozco. Mira, me siento fatal. ¿Quién te cree? No te voy a dar un... ¡Abriendo fuego! ¿Dónde? ¡Maldita sea! ¡Oh!